A nuestros hogares era descubrir esta invitación de Dios a ser como Él. Por eso, Dios, que es un Dios familia y comunidad, que no es un Dios solitario como lo veíamos en la primera lectura, nos invita a descubrir que también nosotros, como familia y como comunidad, tenemos que ser reflejos de Él, tenemos que imitarlo a Él. La unidad en Dios se va a dar precisamente por el amor. Para que Dios sea familia y comunidad, es el amor lo que produce este misterio en el mismo Dios. Por eso a nosotros que estamos invitados a vivir como Dios, a ser reflejos de este Dios que es familia y comunidad, el Señor nos llama la atención en dos cosas. Primero, nos hace descubrir que estamos llamados a vivir en la unidad. Así como Dios es trino, pero un único Dios, también nosotros estamos invitados en nuestras familias y en nuestra comunidad cristiana, y por qué no, como decía antes, también en nuestra nación, a vivir en la unidad, pero una unidad auténtica, porque donde hay desunión, donde hay competencia, donde a veces se construye a partir del chisme, donde hay envidia, donde hay difamación, no hay una auténtica comunidad cristiana. En más, no hay una auténtica familia cristiana. ¿Y por qué no? Me atrevería a decir, no está Dios donde se dan todas estas cosas. Por eso, Dios nos invita a cada uno de nosotros a vivir la unidad y la unidad verdadera, auténtica. Y la unidad se construye si somos capaces del perdón y la misericordia con los hermanos que tenemos al lado, en nuestra familia, en nuestra patria, en nuestra propia comunidad. La unidad también se construye si somos capaces de la cercanía y del recibimiento cordial de todos los que están a nuestro lado, sin distinción, sin rotular, sin juzgar.